Tenemos que viajar a Mendoza. Justamente, las queremos visitar nosotros. Sí, con qué ganas, yendo. Eso sería genial. Está Paula y Cecilia ahí del otro lado. Hola, chicas, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo andan? Hola. Buen día. Bien, todo acá muy bien. Desde Mendoza. Bueno, nos esperamos. Cuando quieran visitarnos, nos esperamos para bodeguear por acá. Mirá vos, y aparte porque no solamente es para bodeguear, sino para hacer turismo, ¿no? Para hacer turismo y mezclarse un poco en esa vida que a diario tienen ustedes. Sería genial para nosotros poder estar allí, pero estamos acá y necesitamos que ustedes nos cuenten, Sí, bueno, primero y principal, muchísimas gracias por tenernos con ustedes. Estamos súper contentas. Y bueno, nosotras en realidad somos profes de inglés y traductoras. Y hermanas. Como podrán, iguales. Hemos vivido. Es tremendo. Hemos vivido toda nuestra vida acá en Mendoza, amamos nuestra tierra. Entonces, cuando nos surgió la oportunidad de trabajar con el turismo, la verdad que estábamos muy contentas porque nos encanta la cultura, compartir nuestra cultura con turistas. Y bueno, nosotros empezamos haciendo tours en inglés para otra empresa y hace un par de años decidimos abrirnos con nuestro emprendimiento. ¿Surgió esa oportunidad o la buscaron ustedes luego de formarse? Es decir, son profe de inglés, viven en Mendoza. Sí. Dijeron, vino Mendoza, el turismo viene, ya claro. Está. ¿No? E idiomas, eso es lo que más nos gusta también, y más una combinación perfecta. En realidad, bueno, yo empecé haciendo muchas traducciones para otras bodegas, y así me fui metiendo en el mundo del vino y después Cecilia se unió cuando empezó a crecer el emprendimiento para ayudarme con la logística, lo que es redes, también lo ofrecemos por Airbnb, así que en ese caso necesitamos mucha logística y coordinación, así que estamos las dos acá coordinando todo. ¿Cómo es el proceso o el sistema para contactarlas? Es decir, ¿llega gente de afuera, las contrata para que les armen el tour, el paseo? ¿Cómo es el trabajo de ustedes una vez que se contacta el turista que está por llegar a Mendoza? Bueno, mira, nosotros estamos principalmente en las redes sociales, en Instagram, en Airbnb, como Mendoza Wine Trails. Y armamos tour, nos contactan por ahí, está el teléfono publicado y todo lo que hacemos está publicado en las redes sociales, sobre todo Instagram. Y también, bueno, el boca en boca nos ayuda un montón. Armamos tours personalizados, ¿sí? Nosotros no es que sale un micro todos los días, hay esas opciones también en Mendoza, todos los días las mismas bodegas. Nosotros les preguntamos a los pasajeros qué quieren hacer en Mendoza y el presupuesto con el que cuentan. Claro. Y bueno, hemos tenido gente que viaja sola, muchas parejas que vienen a festejar su aniversario a Mendoza y por ahí vienen un fin de semana rico, familias, grupos de amigos, despedida de soltero, bueno, hay de todo. Y como por suerte en nuestra provincia tenemos como mucha oferta, ir a una bodega no es solamente ir a tomarse un vino, hay mucha cosas que se pueden hacer, la experiencia. Hay bodegas que tienen una vista maravillosa, otras se enfocan más en tema de los vinos, hay bodegas para familia, hay de todo. Entonces, bueno, si tienen en mente una bodega en particular que quieran conocer, perfecto, armamos el tour ahí. Y si no saben o no tienen idea, bueno, nos preguntan asesoramiento y nosotros vamos armando el tour, depende de lo que nos pidan y a qué vienen. No es lo mismo una familia, lo que les asesoramos hacer, a una pareja que viene por un fin de semana romántico, ¿sí? Uh-huh. Son cosas distintas. Y bueno, nosotros le damos todas las opciones y ahí, bueno, lo vamos armando con el pasajero. Generalmente en los tours visitamos 3 bodegas, hacemos degustaciones y almuerzos, ¿sí? Pero bueno, todo como es personalizado lo vamos armando con los pasajeros cuando nos contactan, o el pasajero, mucha gente viene sola a Mendoza, y bueno, nosotros nos encargamos de todo, de toda la logística, transporte, cosa que la persona se suba al auto y se despreocupe de hacer nada. Y también, bueno, si necesitan asesoramiento de alojamiento, otras actividades para hacer, bueno, obviamente los acompañamos en todo sentido, ¿sí? Se suma eso. Bueno, en Instagram son Mendoza-Wine-Trails,
¿no? Que sería trails, bien claro. pronunciado, pero se escribe sí. trails. Ya que los profes son profes de inglés, claro. ¿eh? Claro, entonces Mendoza, guión bajo wine, guión bajo trails, ¿sí? Así las pueden encontrar. Y Mendoza es muy grande, ¿no? Entonces, ¿ustedes se dedican a armar esto en alguna parte en particular de Mendoza o en cualquier...? Yo les digo, me voy un fin de semana a San Rafael, ¿me arman algo o eso escapa al alcance de su trabajo? Las dos zonas principales que nosotros visitamos, que son las zonas más famosas vitivinícolas de Mendoza, son Luján Maipú, que queda 30 minutos del centro más uh-huh. o menos, y Valle de Uco, que queda una hora y media más o menos del centro. Ajá. Esas son las dos áreas principales. Claro. Así que eso, que menos mal que lo mencionaste, porque es muy importante que sepan los turistas que por ahí tienen en mente bodegas que están en distintas zonas y entre claro. ellas hay 2 horas de diferencia, por ejemplo. Entonces eso está muy bueno que lo hayas traído. En nuestro Instagram tenemos, por ejemplo, posts de combinaciones de bodegas que sí se pueden hacer para que puedan ir viendo, a ver, bueno, estas 3 sí pueden ser en un día, estas 2 también. Damos claro, esos porque eso que muchas veces lo saben. Eso le pasa mucho a la gente y por lo general cuando es por primera vez que van a Mendoza o no, que sin ser ustedes que viven ahí, no desconocen el tema distancias, claro. tiempos, logística, movimiento. A mí como sommelier me ocurre que me preguntan, che, me voy unos días a Mendoza, ¿qué bodegas me recomendás? Quisiera ir acá, allá. Bueno, pero tenés que, es decir, el día ubicarte tiene 24 horas. Ubicarte en el mapa, claro. Claro, saber cómo te vas a mover, cómo vas a llegar, ¿no? Porque algunos lugares también son difíciles de transitar, ¿no? Bodegas a las que para acceder tenés un tiempo también, ¿no? Es decir, eso hay que coordinarlo todo. Sí. Claro, es que eso nosotros cuando nos contactan les explicamos. Mucha gente ya sabe lo que quiere hacer y, uh-huh. y nos dice, bueno, yo quiero esto, esto y esto, que eso puede pasar y nosotros lo armamos, no hay problema. El tema es que otros pasajeros no saben que las distancias entre las bodegas y el transporte público generalmente no llega a la mayoría de las bodegas claro. porque están alejadas del centro. Entonces, bueno, por ahí te dicen, bueno, quiero conocer una bodega que está en Luján y la otra en Valle de Uco. Y hay 2 horas de viaje. Entonces, por ahí nosotros le recomendamos no hagas eso en el mismo día porque va a ser más el tiempo que vas a perder viajando que lo que vas a estar en la bodega. Claro. Entonces, bueno, ahí está el asesoramiento de nosotras, decir, bueno, mira, te conviene esto o lo otro, ¿sí? Juntá bodegas por las zonas en las que están, acá vamos a hacer esto en esta hora, en este horario, bueno, pues todos también trabajan con un horario distinto, hay algunas que abren los lunes, otras abren los martes, bueno, entonces toda esa logística la armamos. Y queremos desterrar un mito con Paula. A ver. ¿Cuál? No sé, pues se puede decir a la... Por supuesto. Sobre todo para los argentinos. Traemos temas controversiales. Apa, apa, apa. Sobre todo para nosotras, que somos argentinas. Sí. Y pensamos, mucha gente piensa que para nosotros el turismo en la bodega es imposible por los costos, ¿sí? Ajá. Todo pensamos eso. Y las bodegas son algo caro. Incluso la gente de Mendoza, ¿sí? No te creas uh-huh. que todos los mendocinos vamos a la bodega todos los fines de semana porque tiene fama de ser una salida costosa, ¿sí? Bueno, queremos porque posiblemente que no es tan... se suponga que está armado para el turista, sí. ¿no? Para el turista extranjero, el que viene con euros o con dólares. Tienes razón, dije mal. Para el que viene de afuera. Exacto. Obviamente que hay bodegas que son muy costosas y realmente ni siquiera los mendocinos podemos acceder ahí por una cuestión de precio. Claro. Obviamente que hay. Pero también ahora, sobre todo que se han abierto después de la pandemia, se abrieron mucho más al turismo, a las bodegas. Hay muchísimas opciones de bodegas que son bellísimas, quizás no tan conocidas en el mercado, ¿sí? Nosotros por ahí las hemos escuchado porque somos de Mendoza, pero quizás en otras provincias no las conocen. Son bellísimas, los vinos espectaculares, la gente se queda sorprendida cuando viene y dice, pucha, nunca la había escuchado, qué bueno que me la recomendaste. Así que hay opciones para todos los bolsillos, uh-huh. ¿sí? Y si bien nosotros proponemos hacer visitas, degustaciones, almuerzos, tenés una opción de hacer un almuerzo maridado de 14 pasos, como también puedes almorzar con una picada, claro. ¿sí? Exacto. Y conociste la bodega y tomaste los vinos. Entonces, bueno,
hay opciones para todos los bolsillos. No, uh-huh. no nos preocupemos los argentinos que podemos hacerlo todavía. Claro, y más allá del bolsillo, que va sumado, ¿no?, a esto, pero también hay otras opciones, como dicen ustedes, que no son las bodegas grandes, conocidas, famosas, no solo esas son las opciones. Mucha gente cuando viaja de acá, sobre todo yo tengo la experiencia del público argentino que va para Mendoza y ya quiere llevar todo armado. Entonces, ¿qué hace? Llama a Catena, llama a Vigil, llama a Zuccardi, uh-huh. llama a Nieto, llama a las bodegas grandes conocidas y se ocupa todo su paseo en ir a esas bodegas. Y yo recomiendo, y ahora que las conocemos a ustedes más todavía, que se contacten con gente como ustedes, que están allá, que conocen qué es lo que hay. Claro, el famoso vaqueano, ¿no? Que conocen el avance sí. también de otras bodegas, porque muchas bodegas van haciendo de a poco el trabajo de construir un restaurante, de poner en marcha un hotel o una posada, y eso está bueno descubrirlo, y no ir a las grandes únicamente. A lo clásico. A lo sí, clásico. Sí, ha crecido muchísimo el enoturismo en Mendoza, así que hay muchísimas opciones para todos los gustos, como les contábamos recién. No, y aparte que en serio nos ha pasado que nosotros cuando no nos dicen, bueno, vos recomendame, entonces nosotros decimos, bueno, mira, tal bodega, y nos dicen, yo no la había escuchado nunca, claro. Y me dicen, pero bellísima, bellísima, uh-huh. No, es que no sabes los paisajes que tienen, y si no, también los vinos, me dicen, pero este vino es buenísimo, yo nunca lo había escuchado, en muchas bodegas que exportan la mayoría de los vinos. Entonces, uh-huh. No, hay vinos que realmente hay bodegas que nunca los van a probar, a no ser que sean las bodegas, ¿sí? Claro. No están en el mercado, en el supermercado, ¿sí? Uh-huh. Entonces, bueno, se quedan sorprendidos, decir, me encantó, y bueno, y ahí viene también el boca en boca, que cuando nos contactan por algún conocido que ha estado con nosotros, ya nos piden las bodegas que habían visto los amigos o... Hemos tenido un grupo de Buenos Aires que vinieron primero los chicos, los Ajá. esposos, y después vinieron las esposas. Entonces, entre ellos iban pasando, anda esta, anda la otra. Mira. Nos ha pasado. Deben tener cada así experiencia, que, cada anécdota para contar. Sí, queda ahí, lo ¿no? que pasa en Mendoza Wine Trails queda en Mendoza Wine Trails. Totalmente. Muy bien. Confidencialidad absoluta. Sí. Mira qué pícara las hermanas, De 14 pasos se empieza a complicar las cosas, entonces nos cuentan todas sus historias. Confidencialidad. Claro. ¿Y ustedes acompañan siempre a los grupos o no es necesario? Sí. ¿Qué ocurre mayormente? Sí, ¿van con la gente o no? Nosotros los pasamos a buscar en el transporte, los acompañamos durante las degustaciones. Por supuesto, nosotros no degustamos porque estamos en nuestro horario de trabajo. Estamos en nuestro horario libre. No en ese momento. Y después sí los dejamos solos, tranquilos en el momento del almuerzo, uh-huh. ahí, pero los esperamos hasta que cierre la bodega, hasta que ellos quieran irse y terminen el almuerzo tranquilos, que por ahí es algo que no vemos que pasa con los autos de aplicación, claro. que te llevan a las bodegas, pero hay tiempo limitado para la vuelta. Uh-huh. Entonces, bueno, con Mendoza Wine Trails no va a tener ese problema, van a poder disfrutar tranquilos del almuerzo, de pasos. Pero sí, la respuesta es sí, nosotros vamos. Sí. A no ser que por ahí también nos han pedido que solamente les armemos el tour, porque es una familia que tiene su auto, quieren estar solos, y bueno, nosotros les hacemos toda la reserva, les armamos todo, y esa claro. es otra opción que la pueden tomar. Pero uh-huh. si vamos a lo convencional de lo que nosotros ofrecemos, los acompañamos todo el tiempo. Sí. ¿Sí? Pero bueno, depende cómo podemos adaptarlo a lo que quieran los pasajeros, no hay problema con eso. De todas bueno. maneras, en cada tour se degustan sí. más o menos entre 13 y 15 vinos, así que recomendamos no manejar personas que vengan en su vehículo, porque uh-huh. entre las degustaciones, dos degustaciones de 5 vinos cada uno, más el almuerzo de maridaje, que suelen ser de 4, 5 pasos, 7 pasos, es un montón de vino. ¿Y no alquilan silla de ruedas para llevarme a mí de uno a otro? Digo, como para que... Una soguita. Hemos ejercitado para levantarlos. No, digo, yo por ejemplo, yo si voy con mis dos hijos. ¿Sí? Servicio de niñera, sí, sí. para madres que se emborrachan ahí. Hacemos yendo. Es más, muchas veces después de tantos vinos nos empiezan también a contar sus problemas como servicio de psicología. Pero esto es un servicio todo, completo. Chicas. Completo. Así Wine Trails, por favor. Nosotros tomamos los
Claro. Todo, todo. Estamos, nos adaptamos a todo porque la idea es que el pasajero se despreocupe. Nos quieren contar los problemas, pero damos tips. Coaching. Ya que después de las negociaciones no es lo mismo el viaje de ida que de vuelta. Claro. ¿Eh? Claro. Claro. Es otra se me están, se me están ocurriendo cada idea. Se me están ocurriendo cada idea que me parece que me voy para allá, ¿eh? Me voy a vivir el servicio en primera persona. Tienen que venir, tienen que venir. Sí, absolutamente. Miren, y una... ahora que viene la... Sí. Sí, decime. No, no, que... No, que les iba a decir que ahora que viene la primavera, que los días claro. están más lindos, los días se alargan, las bodegas empiezan a proponer más opciones y entonces, bueno, ya no se nos corta tanto las actividades para hacer, sino ahora también claro. vienen muchas tardes, hay cenas, cosa que en el invierno por ahí se restringe un poco, entonces... Hay mucho para hacer, así que bueno, que aprovechen el clima, después el año que viene en marzo la vendimia, obviamente, pero ahora es una muy linda época para venir. Y claro, se camina bajo el sol, se bebe con placer, no hace claro. ni frío ni calor, es una cosa divina, es un clima perfecto. Ahora sí, en la mayoría de los días en Mendoza, no sé si sabían, están soleados, por eso dicen claro. Mendoza, tierra del sol y del buen vino. Uh-huh. Entonces, bueno, el clima siempre generalmente, sí, puede sí, pasar, sí, por supuesto. Pero generalmente nos acompaña, entonces no hay nada mejor que sentarse con la vista de la montaña, tomar unos vinos, es lindo. Qué bien que me la están vendiendo, ¿eh? Mirá, y yo acá, en la cueva, sin poder salir, y ellas me dicen, vamos a recorrer Mendoza, pero vamos ya, Mendoza. Y aparte está bueno ir de la mano de gente que sabe, porque a veces claro. cuando uno va y contacta directo a las bodegas, sos uno más. Sos claro. Para algunos sos un número. Entonces, vos decís, vos me conseguís una degustación de 14 pasos, que si yo voy solo, directo, no la consigo. Loco. Me dan dos copitas, tres galletitas, y esa es la salida. Epa. En algunas bodegas, en algunas bodegas. Que no vas a dar nombres. Que no voy a dar nombres. Mira, hay parejas que han venido a festejar aniversario, se han llevado una sorpresa, después cumpleaños. Sí, la verdad que, nada, vienen como a decir, bueno, voy a una bodega a festejar mi cumple, mucha gente sola también, y ajá. después han dicho, ¡ay, wow! ¿Han encontrado pareja los que fueron solos? Mali anotando. No, pero hemos tenido propuestas de casamiento. Sí. Ustedes dos. Sí, y aparte hemos hombres que... todo ahí con los grupos de la bodega. Pero, está bueno. ¿Entendí mal o los hombres que van solo les proponen casamiento a ustedes? A nosotras no. Ah, entendí eso. Todavía no, este servicio no lo hemos incluido. No, cuando dijiste 2025, hemos tenido. Es que cuando dijiste hemos tenido propuestas de casamiento, dije chao, claro, relanzado, con 15 copas arriba. Se animan a todos los tipos. No, claro. No, no, no a nosotros, sino que han venido parejas y le han propuesto casamiento. Claro. Bodega, claro. Sí, hemos tenido variados, hasta de familias también que eligen bodegas con granja, que qué está lindo, buenísimo qué lindo. También, uh-huh. con animales, de todo. Sí. Excelente. Mendoza Wine Trails, a buscarlas. ¿Se contacta por ahí a través del Instagram o hay alguna forma más? Instagram y está nuestro celular también en el Instagram. Y también si quieren en nuestra página de Instagram tenemos tips, bueno, como te decía, de las bodegas, de outfits para usar en bodegas por ahí. Porque mira qué bueno. Demasiado desabrigados o muy abrigados, por ahí entramos a la cava y se mueren de frío y afuera hace calor, entonces bueno, tenemos... esos tips de outfit, de accesorios que pueden traer, bodegas para conocer, uh-huh. nuestras reseñas de las bodegas que hemos visitado y que nos gustan mucho, y todas las opciones las pueden encontrar en la página. Maravilla. Sí, espectacular, increíble. La verdad, me remotiva, tienen todo pensado, todo fríamente calculado, me encanta eso, al servicio de la gente, y porque además me parece que es otra manera de conocer la provincia, digo, es una clave esto de que la gente reciba, no pasa en todos lados, pero obviamente con este recorrido, toda la calidez que tiene en Mendoza a partir de este servicio que ustedes proponen es clave, ¿no? Uh-huh. O sea, llegar y sentirse realmente acogidos, como suele suceder en muchos lugares, pero a veces uno va solo y la pifia y después se trae una mala experiencia, esa mala experiencia se arrastra y es como un aluvión en contra, por eso está bueno ese detalle que ustedes hacen de todo lo que, obviamente, por estar arriba de este servicio y dedicadas como lo están, esto es un plus que me parece que hace que ese tiempito que están por la provincia la gente se lleve un grato recuerdo, ¿no? Así que bienvenido sea que existan estas propuestas, chicas, en serio.
Muchas gracias. Muchas gracias. No, y bueno, como te decía Paula, nos gusta estar, ¿sí? Podríamos tranquilamente no ir a los tours, ¿sí? Coordinar todo, pero a nosotros nos gusta ir, estar ahí, hablar con la gente, no almorzar con ellos porque nos parece como que tienen que tener. Está muy invasivo. Está muy bien. Sí. Claro, sí, no, tampoco sí. Tanto, pero bueno, servicios que hacen eso, sí, nosotros no, pero estamos todo el tiempo atrás, como atrás de los mozos en las bodegas, esto, que las degustaciones, que esto, y generalmente vamos las dos. O sea, estamos como, nos gusta estar ahí como para ver que todo salga bien. Claro, pasan cosas, claro, obviamente, claro. Inconvenientes. Sí, una vez íbamos a una bodega y se cortó la luz, un problema muy grande acá en Mendoza. Bueno, hubo que armar todo sobre la marcha. Bueno, pasan cosas y eso es mejor que estemos ahí, porque uh-huh. lo solucionamos en el momento. Así que, bueno, eso es lo que nosotros ofrecemos, ¿sí? Uh-huh. Así que, bueno. Paula, Cecilia, muchas gracias por el contacto, por la charla, la verdad que divino, un placer, un gusto, gracias por haber aguantado que las maniobras de la radio, pobres, estaban las dos ahí firmes, con una iluminación espectacular, o sea, no sé si el sol de Mendoza... Dedicado para ellas. No hay aro de luz. No, en serio, que pero, es el sol de Mendoza. No, es que se las ve perfecta. No hay manera de hacerlo artificialmente. Dije, claro. Se pusieron delante de la luz y se las ve ventana. Bárbaro. De la ventana. Claro, claro. Ventana atrás. Claro, y a nosotros nos sirve enormemente porque se ven muy claras y muy agradables la charla y todo. Así que gracias. Muchas gracias a las dos. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, gracias a ustedes. Los esperamos por Mendoza. Vamos a estar por allá, por supuesto. Que tengan un buen gracias. Día. Gracias. Chao, chao. Bien, gracias, ahí estábamos. Ahí estábamos entonces con Paula y Cecilia Carrizo, de Mendoza Wine Trails.